Jorge Carranza nos hablará de la publicidad del miedo. Es algo que provoca, obviamente la publicidad tiene que provocarte algo para que consumas un producto. Pero en este caso, la publicidad del miedo, ¿de qué se trata, Jorge? Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Afirmativo lo que dices. Vamos a hablar de la publicidad a través del miedo. Desde que empezó la publicidad, ha habido siempre diferentes formas de lanzar un mensaje. Y este mensaje siempre es aceptado y procesado por los consumidores. Al principio, cuando fue esta dinámica del tema de Henry Ford, ¿se acuerdan? Que era, Henry Ford decía, un cliente puede tener su automóvil del color que desee siempre y cuando sea negro. ¿Por qué? Porque simplemente había una opción. Entonces el mensaje era, quieres una cosa, lo tienes que comprar como esté, tal cual. Esto fue cambiando y el mensaje publicitario fue evolucionando a lo mejor a crear una necesidad. Yo necesito este producto o necesito este servicio. Pero, ¿qué se ha perdido a lo largo de este proceso? Se ha perdido la inocencia de eso. Esto quiere decir que las personas ya no son tan fáciles de convencer o no es tan fácil que el mensaje llegue a ellos para convencerlos de comprar un servicio o un producto. Entonces, se empiezan a adoptar nuevas tendencias mucho más culturales, mucho más de sentimientos que siempre han existido y van a existir, y aquí resalta el miedo. Cuando se habla de miedo, se habla de esa vulnerabilidad que puede tener la persona en alguna situación o alguna cosa que esté viviendo, como puede ser a lo mejor un peligro a tener un accidente sin tener seguro. Miedo a ser pobre o a no tener dinero. Eso, los mercadólogos están aprovechando de esas vulnerabilidades, esos miedos, para generar un mensaje y que pueda decir, cómprame, porque si no, te puede pasar esto o puede estar no protegido para cuando pase esto. Aquí lo preocupante es que esta retórica, esta línea de comunicación, también se está utilizando a nivel mundial y principalmente en Latinoamérica, o podría decir América, en la parte política. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es el tema de Trump y su muro, ¿no? Utilizando la retórica del miedo, está diciendo, si no ponemos el muro, se van a pasar los inmigrantes y van a destruir nuestro país. Ahora, aún más preocupante, ¿qué pasa en México? Lo que yo veo que está pasando en México es que al no estar bien informados, ¿sí? Nos hacen un mensaje que la gente se convence de él y empezamos a ser permisivos. Esto puede ser muy peligroso porque entonces nos dejamos que nos hagan lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? No ser permisivos de que nos quieran vender un Tren Maya que no sirve para nada. Empezamos a ser permisivos de que nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a quitar al ejército de las calles, pero ya no, porque si no está el ejército, pues va a llegar el narco o el crimen organizado y nos va a ejecutar a ti o a tu familia. Eso es miedo. Y eso nos lleva a la prueba que es más peligroso, que es, nos puede llegar a dejar reprimidos, ¿sí? Estoy convencido de que incentivar el pensamiento crítico y creativo haría lo contrario, Beto. Haría que nosotros nos pongamos a pensar y discernir la información que estamos recibiendo, y en vez de ser manipulados, por así decirlo, con un mensaje de miedo, podríamos cambiarlo a un pensamiento mucho más positivo. Esto me lleva a una idea. ¿Por qué no hacernos más fuertes en la parte creativa, con mensajes inspirados a lo mejor en algo positivo, que realmente de repente, a lo mejor ahorita no estamos viviendo, pero puede ser el logro de alguien, o puede ser a dónde podemos llegar? Al fin y al cabo, creo que la retórica del miedo es una forma que se puede vender, la utilizan políticos, la utilizan las marcas, pero no creo que sea la forma más moralmente correcta de vender nada. Y sobre todo, Jorge, porque habiendo tanta oferta, una publicidad del miedo pareciera ser exigencia, y ante sobre todo las nuevas generaciones, de que no les puedes exigir absolutamente nada, te van a decir, bueno, pero si tengo 17 bebidas más distintas, ¿por qué tendría que hacerlo? Y es más, hasta podría causar, como tú bien lo dices, una reacción negativa de siempre vetar esa bebida porque está siendo una exigencia, ¿no? Un ejemplo muy claro de una publicidad bien manejada podría ser Coca-Cola. Todo el mundo sabemos que Coca-Cola es un producto que no es sano.
pero Coca-Cola, en vez de enfocarse en la salud que pues, podría generar su producto, se enfoca en pensamientos positivos, de la unión, de la felicidad, de la familia. Entonces lanza un mensaje muy poderoso que eventualmente vende otro tipo de cosas. Uh-huh. Muy diferente a, por ejemplo, a lo mejor una compañía de seguros que juega con el miedo de que puedes accidentarte y si no estás asegurado, pues te puede cargar pifas, ¿no? Al fin y al cabo, creo que es un tema que se podrá hablar muchísimo de esto. En el tema político da para mucho mucho platicar, pero creo que ahorita es medular el punto de decir cómo está vendiendo el nuevo gobierno el tema este del miedo, porque todas sus propuestas de comunicación se basan en el miedo a algo. Te voy a decir el ejemplo más reciente, Jorge, que pasó el día de ayer, cuando firma Andrés Manuel López Obrador su documento de que no se va a reelegir. En el último párrafo dice: yo me voy en el 2024 a Palenque, solo espero que lo que se haya construido en este gobierno sea muy difícil de destruir. Ahí está utilizando el miedo de que, yo no sé, si ustedes no votan por este régimen, puede que todo lo logrado, según él, lo logrado, se pueda destruir. Ahí está ya un indicio de lo que él siempre criticó, que era este voto del miedo. Hoy lo está provocando de alguna manera al decir, todo se nos puede caer y puede haber una regresión si es que no votan por un régimen de Morena. Yo ya no voy a estar, pero ahí estará. Así lo es. Pues lo dejamos para que la gente lo piense, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge, te agradecemos muchísimo tu comentario y estamos muy pendientes. Saludos a todo el equipo allá de Contacto, por favor. Gracias, igualmente a Central.